Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para ponerle punto final a la serie de los Teen Titans en DC Future State. Esta etapa que terminó el mes de febrero, pero todavía tenemos algunas series que cerrar, así que se seguirán subiendo este mes de marzo. Te dejo arriba la primera parte de este arco que está muy interesante. Sin nada más que decir, pongámosle punto final a esta historia. Iniciamos donde nos quedamos en el número anterior. ¿Qué es esto, Dick? Estamos en medio del verdadero fin de los tiempos, a punto de pelear contra los cuatro jinetes del apocalipsis, quienes, debo añadir, tu amigo Red X es responsable de desatar en el mundo. Dick responde, todos somos responsables. Dame el día al H, tu juicio está comprometido. Debes confiar en mí, Corey. Sé lo que hago. Ah sí, sabes lo que estás usando, Deadwing. Allí nos movemos al pasado, precisamente hace 6 meses. Estamos enfrente de muchas tumbas. Ya sabes lo que él diría ahora. No lo conocía realmente, no tan bien. Raven le dice a Shazam, Miguel era devoto y muy fuerte para alguien tan joven. Él diría que cuando un héroe cae, no se va realmente, que su poder, su espíritu, vive y regresa hacia nosotros con el tiempo. Corey a su costado continúa, tenía razón, están en nuestros corazones ahora, a todos los que hemos perdido, héroes, amigos, miembros de nuestra familia. Pero allí detrás de ellos alguien aparece, miembros de nuestro ejército. Donna sabía lo que se estaba metiendo, Corey. Pero Miguel y el resto eran solo niños. Ellos eran Titans. Pudieron serlo si hubieran tenido la oportunidad. Se suponía que ayudaríamos a estos niños, que los salvaríamos. Pero al final, solo los usamos como armas. Los arrastramos a nuestra guerra interminable. La maldita historia de mi vida. Un último sermón, Dick. ¿Por eso volviste? Dick voltea y le responde. Volví porque hallé a Red X. O él me halló esta mañana. Me pidió que lo encerrara en la casa segura. Bien, finalmente está aceptando responsabilidad por lo que ayudó a desatar. Raven continúa. Entonces no debería estar encerrado. Debería estar afuera ayudándonos a combatirlo. Corey continúa. Rachel, son muy poderosos. Y mira dónde estamos. La mitad de la población está muerta. La liga no tiene confianza entre ellos. Menos nosotros, los que quedamos. No podemos vencerlos. No tenemos suficiente gente. Shazam dice. No estoy dispuesto a rendirme. Aún no estamos muertos. Pero Dick le responde. No, aún no. Allí regresamos al presente. Ahora puedo hablar, por favor. Primero, es solo una máscara para protegerme. No he trabajado con Slate en meses, tú lo sabes. Red X es mi responsabilidad. Quiere ayudar y quizá ya lo hizo. Corey, hay algo que debes oír sobre... Pero ella lo interrumpe. ¿Sabes qué? Bien, quédate el dial a Red X y tu máscara de la muerte. Lo que sea, estoy harta de pelear contigo, Dick. Muy bien, todos saben el plan. Totally Tubular, Brad Girl, Chupacabras y Gorilla Greg se quedarán atrás liderados por Jacqueline y Johnny Thunderbolt. Si no oyen nada de nosotros en 24 horas, significa que todos nosotros estamos muertos y ustedes 6 son la última esperanza del mundo. Sabemos que estarán listos por el peso de dicha responsabilidad, pero tengo confianza de que si hubiera alguna forma de ayudarlos a asumir esa responsabilidad, lo haríamos. Allí volvemos nuevamente al pasado. No chicos, esto es aterrador. Dámelo, Summer, no estoy asustada. Intentemos con Harper, ¿cierto? Mejor intentemos con Roy. Solo devuélvamelo, el dial H no funciona así. Estos niños estaban jugando precisamente con este dial. En eso, algo ocurre. Ese es... Oh por Dios, está funcionando. No, devuélvamelo, ahora. Allí regresamos al presente. Obtuviste lo que querías, juntaste el equipo. ¿Estás feliz? Le dice Raven a Red X. Este le responde. No me veo feliz. Corey continúa. Hora de irnos, Raven. Ella abre un portal y todos nuestros chicos lo atraviesan. ¿Estás lista para esto, tímida? No, Cybeast. No estoy lista en absoluto para guerra, pestilencia, muerte ni hambruna. Allí volvemos al pasado. ¿Wally? Vamos, mataron a Roundhouse. No podemos dejar que... ¿Wally? Decía Dick. Pero Wally ya no era más la persona que él recordaba. Voltea y empieza a ahorcarlo. Pero justo en ese momento Raven llega para ayudarlo. ¡Aléjate de él! En ese momento volvemos al presente. Teníamos a los mismos 3. Solo que combatiendo ahora. Soy yo, Rachel. Soy Wally. Necesito tu ayuda. Wally está muerto. Tú lo mataste. Y estoy aquí para hacerte pagar por ello. ¡Mordua! En ese momento Shazam llega y le da un fuerte golpe a esta versión de Wally West. Deben ser rápidos con ese. Un segundo más y los hubiera secado a todos. ¿Qué es este equipo, señorita Raven? Pensé que vendría sola. ¿Dónde está la lanza del destino, Billy? Destruida, tal y como esperábamos. ¿Acaso no conocen el plan? ¿Por qué nadie me dice maldito plan? Shazam le responde. La lanza era solo un señuelo. Ahora que tenemos a los 4 juntos, la señorita Raven se va a unir con ellos y luego los encarcelaría en la única prisión que creemos que pueda contenerlos. La Roca de la Eternidad. ¿La Roca es una prisión? No tienes idea. Cybeast pregunta. ¿Crees que los vas a contener?
¿Quién se asegurará de que lo haga? Shazam a la guardia, por el resto de la eternidad. Shazam no, Billy. Esto quiere decir que te quedarás ahí para siempre. Billy le responde. Cuando soy Billy, mi poder está en la roca, pero no podemos arriesgarnos a que los jinetes obtengan el control de ella. Así que, no cambiaré nunca más. Estamos perdiendo el tiempo. Raven dice, solo manténgalos ocupados. Y así lo hacen. Todos los titanes van y empiezan a combatir contra estas representaciones de los cuatro jinetes del apocalipsis. Obviamente, daban mucha pelea. Red Arrow le dispara unas flechas a Wally, pero este se da media vuelta y la levanta por el cuello. Algo empezaba a pasarle. Estaba drenándola. Luego, la deja en el suelo y la vemos completamente inerte. ¡Emiko! ¡Debemos retirarnos! Dice Starfire. Pero Dick le responde. No, debemos darle más tiempo a Raven. Solo... Guerra empieza a poseer a Red Tex y a Nightwing. ¡Diablos! Ellos estaban a punto de pelearse, pero en eso, Raven dice. ¡Hecitus! Los cuatro jinetes del apocalipsis se detienen a verlo. Guerra, tal cual como había dominado los últimos dos, empieza a dominar a Starfire también. Ella empieza a volar directamente hacia Raven. Su único objetivo era detenerla. Después del impacto, el objetivo de nuestros chicos era sencillo. Darle más tiempo a Raven para que continúe con el plan. Red Tex se dirige directamente hacia ella, pero detrás venían dos de estos jinetes del apocalipsis. Raven le dice a Red Tex, casi es hora. Saque Starfire de aquí. No te dejaré. Oh, sí lo harás. Allí un portal se abre y estos dos caen. De nuevo juntos, Red Tex dice, Grayson, ahora. Aquí. Titans, ¿cierto? Titans. Red Tex se quita su máscara. Él toma el dial y sale corriendo. Oye, mira, soy yo. ¿Sabes quién soy, cierto? Sí, eso pensé. Crush pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Nightwing le responde. Tienen un vínculo. Él y el huésped que trajo a los jinetes a nuestra puerta. ¿El huésped? ¿Te refieres a...? Allí volvemos a tener imágenes del pasado. Estaban justo allí bajo nuestras narices todo este tiempo. ¿Cómo no pudiste verlo? Nightwing le responde a los chicos. Red Tex lo hizo, pero por alguna razón pensó que los Titans eran un peligro mayor que los cuatro. Lo juro. Si alguna vez lo hallo... Pero Raven lo interrumpe. Estaba equivocado, pero solo lo hizo porque estaba preocupado por el equipo. Allí regresamos al presente. Corey pregunta. Dick, ¿qué está haciendo? Nightwing le responde. Arreglando las cosas. Lex comprende que tuvo algo que ver contra el apocalipsis y que tiene que hacer su parte para terminarlo. Usando el dial H, ¿cómo los distraerá lo suficiente para que Raven pueda...? No es solo un dial H, ya no más. No lo entiendo. Elsie me dijo que los niños de alguna forma modificaron esa cosa en Halloween. ¿Halloween? ¿Por qué? Dick, ¿qué está haciendo? Llamando a la caballería. 848267. Titans. Juntos. Por última vez. Y así lo hace. Red Tex había traído a todos los Titans caídos. Hola, viejos amigos. Patimos estos malditos demonios. Y así lo hacen. Estas almas empiezan a combatir con los cuatro jinetes del apocalipsis mientras Raven terminaba el trabajo. Miguel dijo que cuando los héroes caen, sus poderes, sus espíritus siguen vivos. Y con el tiempo regresan. Yo pensé que solo era amable. Lo era, Corey. También estaba diciendo algo importante sobre el universo de los héroes. Algo que X y los otros niños averiguaron la noche en que hackearon el dial H. Ellos nunca se fueron realmente. Vemos que Raven cae y Shazam la sostiene. Lo logró, señorita Raven, funcionó. ¿Señorita Raven? Pero algo pasa. Ella continuaba gritando. ¿Qué es esto? ¿Qué le haces? Los titanes empezaban a cambiar. ¡Señorita Raven! Ella le responde a Shazam. Son los jinetes, Billy. Los tengo. Ahora son parte de mí, pero todo es maldad. Debes apurarte. Shazam dice. Guíame, Zeus. Azaroth. Metrión. Sintos. Y antes de que estos cuatro jinetes del apocalipsis poseyeran a los titanes, Shazam se lleva a Raven de la tierra. No se preocupe, señorita Raven. No pueden escapar de la roca de la eternidad. No mientras yo esté en guardia. ¿Cómo llegamos a esto? Averígualo en las páginas de Teen Titans Academy. Muy pronto, en marzo de 2021, sabremos cómo la Tierra terminó así.